Buenas noches, estamos comenzando un nuevo programa de UNLAR TV. Como todos los miércoles, traemos más novedades sobre la Universidad Nacional de La Rioja. Estamos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Google+. Somos UNLAR TV. Veamos los títulos de hoy. Te informamos sobre la publicación de la nómina provisoria de docentes efectivizados. Repasamos la actuación de los artistas del Teatro Colón en la Sala Académica de la UNLAR. El subsecretario de Asuntos Estudiantiles, Gustavo de la Fuente, nos trae novedades sobre las inscripciones para estudiar en la UNLAR en el 2017. En el especial de hoy, veremos lo que pasó en el Congreso Argentino de Farmacia. El proceso de efectivización docente comenzó hace ya un tiempo. Actualmente se encuentra publicada la nómina provisoria de docentes efectivizados, tanto de la UNLAR como del Colegio Preuniversitario San Martín. Hasta el 4 de noviembre hay tiempo para hacer observaciones a esta nómina. Se encuentran publicados los listados o la nómina provisoria del ingreso a carrera docente de todos aquellos docentes que se hayan inscrito y que reúnan los requisitos para figurar en dicha nómina. Bueno, en ese sentido es importante aclarar que este listado es provisorio, por lo cual los docentes que se busquen en esos padrones y por ahí no se encuentren o encuentren que hay algún tipo de error que puede pasar, tienen tiempo de hacer los reclamos pertinentes a los fines de que nosotros corrijamos esos posibles errores. Y bueno, tienen tiempo de hacer estos reclamos hasta el 4 de noviembre, hasta el 4 del 11, que es un viernes, a las 20 horas. La forma por ahí más fácil, bueno, es buscarse las nóminas se están publicando en simultáneo en distintos lugares de toda nuestra universidad, en dos lugares en sede capital, que es en el primer piso del rectorado, justamente al lado de la Secretaría de Asuntos Académicos, y en la dirección de docentes, o en Bedelía, como más se la conoce, también está allí publicada la nómina. Y también se han publicado la misma nómina en las cinco sedes regionales, sedes del interior, muy sorprendidos ya por la gran convocatoria que tuvo la inscripción y muy contentos de poder decir que, si bien es un listado provisorio, es decir, que esto se podría modificar, ampliar o seguramente, pero estamos hablando de más de 1.800 cargos que están en el listado provisorio para efectivizarse y más de 1.300 personas. No, porque hay personas que tienen más de un cargo. Del Colón al País se llama el programa que lleva a los artistas del Teatro Colón por distintos puntos de la Argentina. Llegaron a La Rioja, llegaron a la UNLAR y dieron un concierto para todo público y clínicas para los artistas locales. Con el programa El Colón al País, que está esponsoreado por el Banco Francés, vamos a tener un concierto de cantantes y pianistas del Teatro Colón, que lo hemos traído porque consideramos que para los estudiantes de nuestra universidad, de la carrera de música, de la mención canto sobre todo, es un evento, una posibilidad muy importante, sobre todo por las masterclasses. Bueno, esto en realidad comenzó hace un año, sí, comenzamos a trabajar a partir de un viaje que hicimos al Colón, a visitar el Colón y también a estar en el instituto con la gente de fonética italiana. Y bueno, ahí surgió la propuesta al hablar con el director, Claudio Alzuyet, y bueno, comenzamos los trámites entre lo que es la coordinación de la carrera de música y la dirección de cultura dependiente de la Secretaría de Extensión. Es un ciclo que ya lleva 6 años funcionando y que se llama Del Colón al País. Esto consiste, es una tarea de extensión, digamos, de las actividades del Teatro Colón está conformado por un concierto siempre y después una clase magistral que damos los profesores del instituto para ponernos en contacto con los estudiantes de cada región del país, para llevarle nuestras experiencias. Estuvimos hablando tanto con el rector como con la señora decana,
con Patricia Casañas, que es la directora de extensión del Teatro Colón. Y como la universidad tiene una sala de videoconferencias, bueno, estamos viendo la posibilidad de que esto no sea un evento que llegó, vino y se fue, sino que podamos hacer otro tipo de acciones, por supuesto siempre en beneficio de la capacitación, el acrecentamiento de los conocimientos y la posibilidad de enriquecernos con otras miradas y bueno, beneficioso para nuestros alumnos, ¿no? O sea, todo lo que se hace pensando en ellos y para ellos. Antes de irnos a la pausa, quiero invitarlos a compartir con nosotros el cierre del ciclo en Do mayor, que se va a llevar a cabo el próximo 4 de noviembre a las 20 en el Anfiteatro 17 de Octubre de la Ciudad Universitaria. Va a ser una noche donde todos los artistas que pasaron por el ciclo durante el 2016 van a estar actuando en vivo. Es una noche, un espectáculo totalmente gratuito, así que va a estar bueno, no se lo pierdan. Mientras tanto, los invito a escuchar al artista del último en Do mayor, Alejandra Cáceres, con No quiero perderte. Mis debilidades, porque no tiene sentido vivir sin tu amor. Voy a renunciar porque no quiero este dolor. Voy a renunciar porque no quiero este dolor. No quiero perder. Cortaré ese camino. No puedo imaginar mi vida sin tu amor. No quiero perderte. Iré contra ese destino, aunque tenga que morir para salvarte a vos. Aunque tenga que morir para en un
en Do Mayor, en vivo. 4 de noviembre, 20 horas, en el Anfiteatro 17 de Octubre de la Universidad Nacional de La Rioja. Actuarán Ariel Palavecino, María Esther Molina, Ale Cáceres, Grupo Stilos, Jam, Unidad 94. Entrada totalmente gratuita. Una noche de amigos y la mejor música. Distinta, similar a lo que fue la Expo Callejera, con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles General y las departamentales, todas ubicadas en el hall del rectorado, en un espacio abierto, ornamentado y con una música, digamos, acorde para recibir a nuestros ingresantes. Como para que sea agradable hacer todo ese trámite que muchas veces, digamos, nos pone de mal humor, más cuando hay largas colas, ¿no? Sí, seguro, siempre estamos acostumbrados, digamos, a hacer colas, el calor y todo que por ahí... Nuestros estudiantes cuando ingresaban siempre están mal acostumbrados, digamos, y se sienten mal. Entonces ahora le dimos otra dinámica, tenemos dispenser de agua, café, compartimos mate por ahí mientras vamos charlando. Entonces se hace mucho más ameno el periodo de inscripción. Entonces, llegan con sus papeles al hall del rectorado y ¿cómo sigue, digamos, el trámite? Bien, ahí la dinámica, entran, hacen el ingreso por la puerta que está frente al ascensor. De ahí se van a encontrar, digamos, con las distintas mesas, los escritorios, donde les van... Hay muchos chicos que por ahí no preparan los formularios de preinscripción, entonces también los hacemos ahí a veces. La cuestión es que el estudiante tenga que tratar de hacer menos trámite posible y la menos mayor de menos movilidad, digamos, estar haciendo un montón de papelerío para que tenga una inscripción rápida. Este año lo que sí, se van a dar 200 turnos por día para oficina de alumno. Entonces tratamos de organizarle las carpetas, toda la documentación, darle el turno y que salga por la puerta del cajero directamente a la oficina de alumnos. Bien. Bueno, ¿cuántos, digamos, cómo ves la convocatoria, las inscripciones? ¿Hay muchos chicos? ¿Cuál es el antecedente que viene teniendo la UNLAR en años anteriores de ingresantes, ¿no? Bien, el año pasado casi llegamos a los 10.000 inscriptos. Este año también se viene dando de... una manera muy participativa. Los primeros dos días también hubo bastante gente por el tema de inscripción y bueno, los teléfonos siempre están sonando a cada minuto en la secretaría, sí. Y sabemos que el fuerte, desgraciadamente, siempre se da los últimos días. Claro. Así que bueno, también tratamos de hacer campaña en eso y mejorar que los chicos se van a inscribir los primeros días. O sea, que se apuren ahora estos días a inscribirse, porque, digamos, ¿hasta cuándo van a tener tiempo de inscribirse en lo que queda del año? Hasta el 20 de diciembre. Uh-huh. ¿Y después, en el 2017, van a poder volver? Sí, en febrero de nuevo, antes de los cursillos de ingreso, tenemos la otra tanda, pero eso es corto y sobre todo ya es, digamos, por ahí que le falta algún papel o quedó ahí que vienen del interior o los extranjeros, generalmente. O sea que hay que apurarse e inscribirse ahora antes del 20 de diciembre, me habías dicho. 20 de diciembre. Bien. Bueno, ¿cuáles son las carreras más demandadas que suele tener la UNLAR, por ejemplo? Bien, tenemos en el Departamento de Salud, Medicina y Enfermería, como siempre, en Sociales, Contador Público, Abogacía, Escribanía un poco... en exacta, una que hizo furor el año pasado y este año también se viene dando mucho en la pregunta de los estudiantes, mecatrónica. Uh-huh. Y ingeniería en sistema, como siempre. De ahí tenemos arquitectura, ingeniería civil, depende, digamos, por ahí alguna sorprende este año con récord de inscripto. Bueno, esperemos, igual hay un montón de carreras. ¿Cuántas carreras? Más de 90 tenemos entre capital y la sede. O sea que hay algunas que quizás no son las más demandadas, pero que son súper interesantes, ¿no? Seguro, hay algunas que tienen, digamos, algún perfil específico, donde por ahí no tiene una gran matrícula, pero sí estudiantes seguro de que eso es lo que quieren estudiar, por ahí se viene manteniendo a lo largo de los años la misma matrícula. ¿Cómo tienen que hacer los chicos, por ejemplo, que todavía no decidieron qué estudiar, para con
conocer la oferta académica de la UNLAR y ver más o menos qué pueden llegar a estudiar el año que viene. Bien, nosotros estuvimos este año con la Expo Callejera y también haciendo visita en los colegios secundarios, así que bueno, un gran número ya por lo menos tiene una idea de las Callejeras y de la universidad. Así que bueno, ahora vamos a tener un taller de orientación vocacional durante las inscripciones y además está el área de orientación vocacional aquí, que está al lado de biblioteca. Así que bueno, los chicos también van a poder seguir esos talleres o por ahí hacer algunas dinámicas de orientación con los chicos de psicopedagogía o con el área de orientación vocacional. O sea que tienen que venir por aquí y acá van a tener toda la información en la universidad. Exacto, está todo, hasta un stand de deporte, de extensiones pusimos para que, digamos, vean todo lo que contenemos como universidad, no solo lo académico, sino también lo deportivo, de extensión y cultural. Hay algo que me parece interesante también, Gucci, que es ver cuáles son, digamos, las posibilidades que brinda por ahí ingresar a una universidad pública a estudiar, ¿no? Tienen que abonar algún arancel, ¿cómo es la vida estudiantil, digo, el costo de venir a estudiar a una universidad pública? Y bien, por decisión política de este espacio que hoy gobierna la universidad, también, digamos, es totalmente gratuita, ¿sí? Donde nosotros tenemos que ser conscientes y realistas de lo que es una universidad pública y gratuita, como a lo largo del país también muchos, digamos, estudiantes lo defienden. Porque, por ejemplo, ¿por qué tenemos tanta cantidad de extranjeros, ¿sí?, que vienen de otros países? Es altísimo el costo que pagan para poder estudiar. Por ahí algunos comentarios de los chicos de Brasil, ellos lo que les cuesta todo el año acá con hospedaje y comida, pagan un mes solamente de facultad ahí. Claro. Entonces eso nosotros como riojanos tenemos que saber aprovecharlo, pero también defenderlo, ¿no? Valorar y defenderlo. Y aparte toda la mística que tiene la universidad pública, ya para ir cerrando, también quiero hacer como un apartado y preguntarte específicamente, vos que sos secretario de Asuntos Estudiantiles, ¿cómo ves al estudiante en la vida universitaria? La organización del estudiante, por ejemplo, en centros. ¿Cómo ves que se está desarrollando esta actividad? Y bastante contento, digamos, hasta hace muy poco, en año también fui presidente del Centro de Estudiantes de Económica, pero no, muy contento porque estoy viendo, digamos, que cada vez la participación va creciendo. Sin ir más lejos, hace poquito, la semana pasada, Arquitectura fue a Centro de Estudiantes, así que bueno, ahora también tenemos Centro de Estudiantes de Criminalística, las elecciones, Ingeniería, Psicopedagogía, que ya fue también. Así que bueno, estamos viendo que está comenzando la dinámica de que todas las calles puedan tener su centro. De a poquito, ¿no? Sí. Bueno, Gucci, después hablaremos más en detalle sobre este tema, pero básicamente quiero agradecerte por estar aquí hoy. Te voy a despedir y me voy a despedir de ustedes. Nos vamos a una pausa y volvemos con el último bloque. Mi nombre es Analía Aybar Canil. Me llamo Gabriel Rodríguez Cativas. Mi nombre es Virginia Castro y estudio la licenciatura en Comunicación Social. Hacer radio para mí significa en un principio una gran responsabilidad. Sí, es una gran responsabilidad, la verdad. Me gusta transmitir información para que las personas escuchen lo que tengo para contar y lo que pienso. Cursando esta carrera descubrí que la producción radial es lo que yo quiero hacer para mí, para mi futuro profesional. Y al principio todos cuando nos sentamos frente a un micrófono tenemos mucha ansiedad, pensamos cómo será, cómo se nos escuchará, porque es muy difícil el primer impacto de escucharse uno mismo. Uno ya se va acostumbrando a estar frente a un micrófono y también saber utilizar términos y saber cómo es el mecanismo de trabajar en una radio. Yo sí me siento parte de esta universidad, principalmente de la radio. Y te enseñan muchas cosas que uno como estudiante no tiene idea. La radio es un espacio donde se forman muchos vínculos y donde uno puede crear.
El Congreso Argentino de Farmacia se llevó a cabo en la UNLAR con la consigna El rol del farmacéutico en la salud pública. Participaron profesores y alumnos de Argentina, Perú, Colombia y México. Esto pasaba. La idea se gestó desde el año pasado en el congreso anterior y los chicos se postularon, salieron seleccionados desde el comité como sede de La Rioja. El cuarto congreso argentino de estudiantes de farmacia lo venimos organizando desde el año pasado. El año pasado presentamos el proyecto para ser sede, lo ganamos. Lo ganó la Universidad Nacional de La Rioja. Los estudiantes no están contaminados con todo esto de la presión laboral, entonces son un motor que nos nutren a nosotros como docentes, como directores, como coordinadores, como gestores de las carreras. Entonces, desde el minuto cero, nosotros los apoyamos, los incentivamos y colaboramos con ellos para que pueda, que esto dé sus frutos, digamos, porque un poco poder estar disfrutando de este momento hoy es solo el logro de los chicos y de este entusiasmo que nos contagian permanentemente. Primero quiero contarles que el Congreso tiene un lema que es ampliando la visión del rol farmacéutico en el ámbito de la salud. Entonces queremos mostrar las amplias posibilidades que tiene un farmacéutico o un estudiante de la carrera de farmacia cuando egrese de la facultad. Contamos con la presencia de estudiantes de todo el país y también con estudiantes de México, Colombia y Perú. Y estamos muy contentos porque hayan hecho este esfuerzo de poder venir a nuestra provincia. Soy Julieta y soy miembro de la regional AEFRA Mendoza. Las expectativas para este congreso siempre son altas porque los chicos de La Rioja han demostrado ser un equipo muy, muy formado, muy fuerte. El programa es muy extenso, abarca bien lo que es el título que le han puesto de ampliar la visión del rol farmacéutico. Las expectativas son enormes todavía, recién se está desarrollando el congreso. Esperemos que todo continúe lindo. Hoy hicimos una visita guiada al laboratorio Beta. Fue muy interesante, se contribuyó mucho en cuanto a la información y la adquisición de conocimiento que tuvimos. Estuvo muy bien desarrollada. Fue un lindo aporte dentro de lo que es el cronograma del congreso, así que estamos muy contentos por estar acá. En lo personal, yo con muchas expectativas porque ya había participado el año pasado y trajimos un grupo grande de gente, somos 50 chicos. La mayoría no había venido, entonces como que les contagiamos un poquito las ganas a los que ya habíamos participado y expectativas muchas, muchas en cuanto a lo académico, en cuanto a todas las actividades que hay, sobre todo por lo que comentaba Tamara, las visitas guiadas a los laboratorios que en nuestra provincia no tenemos. Es una posibilidad muy buena para nosotros conocer eso. Bueno, mi nombre es Anaí, vengo de la provincia de San Luis a representar a los chicos de AEFRA San Luis. Y bueno, el congreso es el segundo día, el primer día tuvimos charlas y hoy pudimos ir a una visita a un laboratorio. Nosotros fuimos al San Juliet, otros chicos fueron a Bagó. Bueno, el congreso muy variado, muchas charlas, diferentes temáticas, diferentes visitas. Campañas de salud, muy completo, la verdad, muy bueno. Mi nombre es Emily Mendoza, vengo de Perú, soy de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudio farmacia y bioquímica allá y vengo en representación de la Asociación Peruana de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica. Bueno, yo soy Rodrigo Barrera, soy de Bogotá, Colombia, voy en tercer año de farmacia y la verdad la he pasado muy bien, me ha gustado mucho Argentina y La Rioja. Mi nombre es Carlos Juárez López, soy farmacéutico de profesión, vengo de México, soy miembro honorario de la Federación Mundial de Estudiantes de Farmacia y estoy aquí por invitación de CAEF, que es la Asociación de Estudiantes de Farmacia de la Argentina, aquí en Rioja. La gente nos ha recibido muy bien aquí en La Rioja, gente muy amable, la organización nos ha tratado muy bien y estamos con todas las ganas de aprender todo lo que nos ofrece el Congreso y de la misma manera también aprender de la cultura de Argentina, ¿no? Porque hemos venido conociendo diferentes regiones como Mendoza, como San Luis y hoy hemos terminado aquí en La Rioja.
Pues me ha gustado mucho porque uno puede ver el contraste que hay en la profesión farmacéutica tanto en Colombia como acá. Y uno puede hacer varias comparaciones de lo que se hace. A nivel de Perú estamos más enfocados en lo que es la industria farmacéutica. En el caso de aquí Argentina están más en lo que es la farmacia clínica, comunitaria. Y creo que sirve mucho justamente este intercambio para conocer, en nuestro caso de Perú, venir y conocer un poco más de lo que es la farmacia clínica y comunitaria, y de la misma manera ellos puedan ir a Perú y conocer un poco de nuestra farmacéutica. Y justamente eso es lo que genera y enriquece a los estudiantes en general de Latinoamérica, ¿no? Poder compartir esa información entre todos. Pues digamos, el componente farmacéutico acá en Argentina es muy comunitario, y digamos eso es algo que no se ve en Colombia. En Colombia el que atiende la farmacia normalmente no es un farmacéutico, la verdad son muy pocos los farmacéuticos que atienden farmacia, más que todo se ven en la industria y en el hospital. El motivo de mi visita hacia el futuro es que los estudiantes de farmacia adquieran el concepto de farmacéutico total y de salud total. Nosotros estamos aquí como farmacéuticos ya grandes, ya más de 30 años de bregar en esta profesión, como una estructura en la cual pensamos que los estudiantes de farmacia tienen que ser el prototipo de un mundo globalizado que se está dando en el futuro. Nosotros como universidad nos tenemos que pensar, o como formadores, no solo en lo académico, sino también estamos, o sea, son seres, son ciudadanos que van a estar en la calle atendiendo pacientes, cumpliendo su función, y bueno, y que sean íntegros. Ese es también el concepto un poco y lo que trabajamos desde la carrera. Llegado al final de este programa, no quiero irme sin antes recordarles que el 4 de noviembre a las 20 horas estamos cerrando el ciclo en Do Mayor. El encuentro va a ser aquí en el Anfiteatro 17 de Octubre, que se ubica en la ciudad universitaria, y van a estar actuando todos los artistas que pasaron por el ciclo durante este año. La entrada es totalmente gratuita, no se lo pierdan. Les recuerdo que este programa pueden volver a verlo por nuestro canal de YouTube y además pueden seguirnos por otras redes sociales como Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Estamos como UNLAR TV. Mientras tanto, yo me despido hasta el próximo miércoles a las 20 horas por Canal 9.